Oye, pero fíjate que después Alejandra fue captada por un medio de comunicación de Estados Unidos y se le cuestionó precisamente sobre Ninel Conde. Como tú decías, sabemos que hay una historia detrás de este matrimonio, esta relación o esta unión que tuvo Ninel Conde con Larry Ramos. Larry, que está desaparecido, prófugo, o a lo mejor ya está murió, quién sabe, ¿verdad? Está desaparecido Mira, desde hace es tiempo. que yo no entiendo si el FBI está atrás de él, porque son 200, no sé cuántos millones de dólares, muchos millones de dólares, el FBI está atrás de él. O sea, no es la policía de Cuautitlán, ¿eh? Por eso te digo, es O como para que ya lo sea, hubieran agarrado. pero, a ver, Inés Gómez Montt y su También marido, otra. Con tantos hijos, ¿dónde se esconde? 7 hijos, Sí, exacto. o 6 o 7, no sé, y digo, dicen que puede estar en aguas internacionales, pero que van a vivir toda su vida en el mar o qué. ¿Encerrados? Digo, o también no será que a esos niveles también puedas comprar a cierta gente. Puede ser. Como protección o como. Hazte como de que no nos viste que estamos aquí. Suele pasar, Gus. No lo sé, no sé decir, pero la cosa es que Alejandra le robó millones de dólares. Millones de dólares. Este fulano del tal Larry Ramos, entonces un medio de comunicación estadounidense, el Univision, ¿no? Sí. La encontró y le preguntó sobre Larry Ramos esto de las cirugías de Ninel Conde, perdón. Esto contesta Alejandra Guzmán. ¿Qué opinas de las recientes cirugías que se ha hecho Ninel Conde? Gracias, bienvenido. Pues es que se robó mucho dinero, entonces pues se lo tiene que gastar, ¿no? Porque está muy Pero que cambiada, Dios me tiene la otra bendiga, cara. que Dios me bendiga a ella, su cara y sus nalgas, porque la va a pagar. A ti que te vaya maravilloso, que Dios te bendiga. ¿Qué opinas de las recientes cirugías que se ha hecho Ninel Conde? Gracias, bienvenido. Pues es que se robó mucho dinero, entonces pues se lo tiene que gastar, ¿no? Porque está muy Pero que cambiada, Dios tiene me la otra cara. bendiga, que Dios me bendiga a ella, su cara y sus nalgas, porque la va a pagar. A ti que te vaya maravilloso, que Dios te bendiga. El karma es el karma. La va a pagar. Y luego grita. Están prendidos los. El karma es el karma. El karma es el karma. Qué fuerte los comentarios en contra de Ninel Conde. Que Sí. aparte, si lo dice Alejandra, quizá debe de tener ella la idea de que Ninel estaba enterada de absolutamente todo. Pues es que estuvo muy raro todo eso, ¿no? Pero Gus, no fue una, fueron varias que decían que Larry era un defraudador, una fichita. Y la señora hacía como que no escuchaba, como que era maravilloso, y entonces yo creo que Alejandra por eso tiene la idea de que supo Ninel Conde todo lo que estaba sucediendo.